Votre livre a la page 34, s'il te plaît. 34. On va continuer en pratiquant la différence entre ce et il est. La profession. Et vous pouvez lire, vous pouvez commencer à lire à José, s'il vous plaît. Oui, la provision. Paul est médecin. Il est pédiatre. C'est Pédiatre. un pédiatre. Il est pédiatre. C'est un pédiatre renommé. Dans certains cas, on n'émet pas d'article devant le nom de profession. D'articles. Exemple, d'article devant le nom de profession. Par exemple, je suis célibataire. Tu es ingénieur. Vous êtes professeur. Et je suis secrétaire. Je suis secrétaire. Continue. L'absence d'article concerne la nationalité, la religion, la profession, etc. Religion. La religion, la profession, etc. Qui sont traités comme des adjectifs. Par exemple, Paul est professeur. Il est anglais. Il est protestant. Il est marié. Il est marié, pardon. Exactement. Merci. Ok, muy bien. Cuando damos datos de nacionalidad, religión o profesión, lo hacemos igual que en español. Él es católico, il est catholique, él es ingeniero, il est ingénieur, él es mexicano, il est mexicain. Ok. Este dato lo dan aquí porque hay idiomas donde ponen artículo antes de esto, como en el inglés. En inglés no puedes decir él es profesor. He is teacher. Dices, he is a teacher. Él es un profesor. Él es católico. He is a Catholic. No puedes decir, he is Catholic. Él es, he is Mexican. La nacionalidad, sí. Ahí sí decimos, he is Mexican, he is musulmán, etc. Pero por eso está este dato, porque hay idiomas donde ponen un artículo siempre, como en inglés. Aquí no. En francés, así como en español. Y directamente el adjetivo, la profesión, su religión, su nacionalidad, si es alto, bajo, moreno, joven, etcétera. ¿De acuerdo? D'accord. ¿Cuestión ici? Oh, renommé, ça veut dire renombrado. Exactement. Merci. Et Célèbre prof, qui s'est très connu. De protestante es protestante, pero ¿cómo? Protestante, güey. Es Creo, sí, creo que es así, que protestante en la cultura, en Europa y y en la cultura inglesa también, de Estados Unidos, protestante no es alguien que no cree en Dios, protestante es alguien que profesa una religión que no es como la principal, que fuera de aquí de México, el catolicismo y cristianismo son lo mismo, entonces son como... Creo que la iglesia anglicana, por ejemplo, sería como... No, 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 los anglicanos son como nosotros, también son católicos cristianos. Ay, no, no sabría decirte cuál es el nombre de las otras religiones, como más pequeñas, donde sí creen en Dios, pero están en contra de lo que cree la iglesia grande, principal. Por ejemplo, los anglicanos en Inglaterra, ellos se separaron de la iglesia católica, porque no dejaban que las mujeres fueran sacerdotes. Entonces dijeron, bueno, ¿y por qué la mujer no puede ser? Entonces, esa es una de varias ideas, ¿no? Entonces, por eso se separaron. Los ortodoxos también, porque los ortodoxos dijeron, bueno, ¿y por qué los sacerdotes no se pueden casar? Ellos sí se casan, los sacerdotes. Entonces, ellos por eso se separaron del catolicismo cristianismo. Y así también, ya fundando sus iglesias, la anglicana y la ortodoxa, también ellas tienen sus subdivisiones de otras iglesias más, otras denominaciones más pequeñas, porque tienen diferencias en sus formas de pensar. Entonces, así como aquí, como la izquierda y la derecha en política, si no perteneces como a la religión más grande, la más difundida, te consideras protestante, pero protestante no significa que no creas en Dios o en algo, significa que perteneces a una denominación religiosa con ideas distintas a la principal.
¿Sí se entendió? Ah, oui, oui. Merci, Pau. De rien, de rien. Sí, porque aquí yo recuerdo desde chiquito que cuando dicen protestante, hablan de alguien que no cree en Dios, ¿verdad? ¿Cierto? Es que dicen, así dicen, aquí es protestante. ¿O me equivoco? Yo sé que protestante, no, pues sí, como dice usted, es una religión. Ajá, es otra religión. Quien no cree nada es ateo. Ajá, exacto. O sea, pero protestante también pertenece a una religión, también crees en un Dios o en algo, ¿fue? Ajá, sí, algo parecido. Sí, sí, esa. Es así como, como se los dije que... ¿Cómo explique? ¿On continue? Sí. Y ya. En Europa eviten el tema de la religión hasta que le tengan mucha confianza a alguien, ¿eh? Porque los que pertenecen a religiones, ya saben, árabes y eso, pues son un poquito extremistas. Muy extremistas. Ok, aquí nos quedamos, ¿no? On met un article. ¿Vous pouvez continuer, Daira? Oui, boss. On met? On met un article pour avoir une précision. Un article. Un article. Ok. Paul est un professeur. Est un professeur. Ah, est un professeur exceptionnel. Continuez. Paul est un bon professeur. On n'aimait pas d'article car la précision indique une catégorie professionnelle. Paul est médecin généraliste. Paul est un bon médecin. Médecin généraliste est une catégorie professionnelle, mais pas bon médecin. Ok, merci. Jusqu'ici. Bon. Colocamos artículo para aportar una precisión, para ser más específicos. Por ejemplo, Paul est professeur. Podemos hacer eso porque es una descripción nada más. Paul est professeur. Pero si quiero agregar algo más al adjetivo, que sería professeur, entonces ya utilizo artículo. Aquí está el indefinido. Paul est un professeur exceptionnel. Paul est un bon professeur. Si quiero agregar algo más a la información, entonces ya como en inglés tengo que agregar artículo también. Es un profesor excepcional, es un buen profesor, es un profesor alto, c'est un grand professeur, etc. ¿D'accord? D'accord. Mais, cuando queremos agregar una categoría profesional, subcategoría, entonces ya no agregamos artículo, porque estamos hablando de la especialidad. Por ejemplo, Paul est médecin généraliste, médico general, aquí ya no tendríamos que agregar. Para la especialidad no agregamos artículo. ¿Oui? Oui. Oui. Bon. Continúe, Levi. ¿On utilise? On utilise, au lieu de il est, devant un nom déterminé. C'est mon voisin. C'est un professeur. C'est un jeune professeur d'anglais. Il est sympathique. Il est professeur de quoi? Ah, il est prof d'anglais. Ou creo que lo leí al revés. Ouais. C'est nom déterminé. Il est adjectif ou profession. Ok, bon. Utilizamos ce cuando utilizamos un determinativo, se les llama. Los determinativos, o sea, que me ayudan a determinar de quién se habla, son los artículos definidos, indefinidos y los posesivos. Aquí está un ejemplo. Cuando haya posesivo, ustedes tienen que recordar que van a usar se.
C'est mon professeur. C'est ma soeur. Ce sont mes amis. Lo mismo con los demás, ¿no? Ce sont tes amis, c'est ta soeur, c'est ton professeur. Igual cuando hay artículo definido, más que de indefinido, pero el definido no, no lo usan con esto. Porque no, no podemos presentar a alguien diciendo, c'est le professeur. Bueno, sí, sí también. C'est le nouveau professeur. Sí, está cierto. También los definidos. Pero es más común con estos dos, posesivos e indefinidos. C'est un professeur, c'est une grande ville, etc. Cuando vean estos artículos o posesivos, entonces ya saben que tienen que completar el ejercicio con se. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y ya saben, cuando hay nada más un adjetivo, entonces sería il est o elle est también, si hablamos de ella. Il est sympathique, elle est blonde, il est grand, il est professeur de quoi? Ok, il est plus adjectif ou profession. Acuérdense que il est se usa más adjetivo o profesión. ¿Ya han compris? Oui. Oui. Ok. Un dernier conseil. Un dernier conseil. Dis, c'est un bon professeur. Ne dis pas, il est un bon professeur. Ya les dije, con que vean artículo, ya tienen que saber que no es il est. Sería ce. C'est mon voisin. Ne dis pas, il est mon voisin. Si ven artículo o posesivo, tienen que decirlo con ce. D'accord. Oui. D'accord. Ok, finalement. Aile, la dernière partie, s'il vous plaît. Certains des noms de professeurs qui n'habitent pas de féminin ont aujourd'hui deux formes. Paul est professeur. Paul est écrivain. Paul est auteur. Auteur. Marie est professeur. Professeur. Marie est écrivain. Et Marie est auteur. Auteur. Okay. Oui, mais attends-moi. La prononciation, ça serait professeur, professeur. La R un poquito más marcada. Écrivain, écrivaine. Escritora, écrivaine. Auteur, auteur. Suena casi igual las de la R. Auteur, auteur. Continue, fini. La question, quelle est votre profession? Répondez, je suis professeur comptable. Comptable. Ah, comptable. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille dans une école banque. Qu'est-ce que vous faites? Ah, qu'est-ce que vous faites? Oui, pardon. Comment on travaille dans la vie? Oui. Ma profession est comptable. Ok, bon. Ya saben esa pregunta de qu'est-ce que vous faites dans la vie? O puedes decir qu'est-ce que vous faites comme travail, ok? Les deux choses sont correctes. O qu'est-ce que tu fais comme travail? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ya se contesta, je travaille dans une école, je travaille dans une banque, pero no digan, ma profession est comptable. Para la profesión no utilizamos posesivos, utilizamos il est, il est. En ese caso dirían yo soy comptable. ¿De acuerdo? Oui. ¿On peut passer aux exercices? Oui. Oui. Ok, allez-y. Suivant page. Ah, répondez aux questions selon le modèle. Par exemple, quelle est la profession de Monsieur Dupont? Voici, vous savez la profession. Chirurgien compétent. Es cirujano competente o cirujano experto, ¿no? Il est chirurgien. C'est un chirurgien compétent. ¿Tu peux continuer? Oui. Ok, allez-y. Chirurgien. Chirurgien.
Fini. Oui. Oui. Du volontaire pour écrire les réponses, s'il vous plaît. Moi. Ok, José, de 1 à 3. Et autre personne? Moi, Alberto. Ok, Alberto, 4 et 5, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Internet en dommage, lo siento. Vous allez écrire la réponse des numéros 4 oui. et 5. Merci. À toi. Il y a des vocabulaires que tu ne connais pas dans l'exercice? Qu'il dijo que era chirurgia? No. Chirurgien. Ok, super. Vous pouvez lire les réponses, José? Oui. 1. Quelle est la profession de M. Bocuse? Il est cuisinier. Cuisinier. C'est un cuisinier. 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 C'est un cuisinier renommé. Quelle est la profession de Mme Beretta? Elle est styliste. C'est une styliste originale. 3. Quelle est la profession de M. Holmes? Il est détective. C'est un détective perspicace. Merci. Qu'est-ce que perspicace? Perspective. Perspicace en español es lo mismo. Perspicace es alguien que intuye fácilmente cosas, infiere fácilmente. O sea, un buen detective tiene que ser perspicaz como para descubrir cosas. ¿Eh? Es un sinónimo de como de perspectiva. No, perspicaz es alguien que tiene, ay, es que es lo mismo, perspicacia. Es alguien intuitivo, intuitivo podría ser el sinónimo. Okay. Esta señora me está mintiendo cuando te platica algo, ¿no? Es alguien perspicaz que se da cuenta de que alguien miente, de que algo se ve sospechoso. Okay, ya te, merci. Ya te escribió Eddie la definición. Alberto, continue. 4 et 5. Oui. Quelle est la profession de Monsieur Livingstone? Il est explorateur. C'est un explorateur imprudent. Imprudent. Quelle est la profession de Monsieur et Madame Berton? Ils sont comptables. Ce sont comptables précis. Très bien, c'est pluriel. Era plural la última. Se son comptables. Ellos son contadores. Ah, pero hay un problema. ¿Alguien lo escribió diferente? La segunda frase. Yo lo escribí así, a ver. Bueno, ahí puse estos artículos. ¿Toda la frase cómo te quedó? Bueno, C de comptable precis. Igual que lo escribió él, nada más que menos artículos. Se son de contar.
son unos contadores precisos, son unos contadores, ajá, sí, esa. Tendrían que, tendría que, así como en el singular era setan, es un, ahora tendrían que haber dicho son unos, se son de contable precis. D'accord? Ah, oui. D'accord, oui. Prof. Merci. De rien. ¿Y hay de cuestión ici? Pas de cuestión. Pas de cuestión. Ok, alors on continue. Exercice 2. Complétez avec il est, elle est, ou ce, selon le modèle. Par exemple, vous connaissez Robert Doisneau? Oui, il est photographe. C'est un très grand photographe. Continue, s'il vous plaît, et dis-moi si vous avez fini. Fini? Oui. Les autres? Oui. J'ai fini. Ok, merci. Alors, lisez les réponses, s'il vous plaît, Rafa. Du Marie? Eh oui. Oui. Marie, elle est architecte d'intérieur. C'est notre architecte. Architecte? Architecte. Ok. Mm-hmm. Continue. Vous connaissez Céline Dion? Oui, il est un chanteur. C'est canadien. Il est un chanteur? Oui. Non. C'est un chanteur. C'est un chanteur. Tienes ahí posesivo. Perdón, tienes artículo. C'est un chanteur. Ok. Il est canadien. Mm-hmm. Vous connaissez Monsieur Jean? Oui. Il est chanteur de boisson. C'est adorable. Non. Non, il est. C'est le chanteur de boisson. Oui, porque tienes determinante. No. Sí. C'est le chat de boisson. Y aquí tienes adjetivo. Il est. Ouais, il est adorable. Exactement. Cuidado. Acuérdense, está fácil. Si hay un determinante, los determinantes son los artículos que pueden ser definidos, le, la, le, el apostrofe, indefinidos, un, une, de, o posesivos. Mon mamé, totate, son sacé, notre, no, votre, vos, leur, cualquiera. Es, todos esos son determinantes. ¿Ok? Porque determinan algo del sujeto. Entonces, aquí había posesivo, perdón, artículo, por eso era se. Y donde nada más viene un adjetivo, por ejemplo, aquí la profesión es un adjetivo también, describe algo de la persona. La nacionalidad. Y cualquier otro, grande, pequeño, flaco, adorable, son adjetivos, entonces usamos ile, ele. ¿D'accord? ¿Ya oui. Compré? D'accord. Oui. Cuidado con esto, que puede, se ve muy facilito, pero conforme avanzan, como es básico, se les olvida y luego en los exámenes de gramática ya de B1, B2, cositas sencillitas como estas les fallan, en lugar de que les fallen todos los tiempos que ya se sabe.
Así que atención. ¿On continue? Oui. Ok. Oui. Le même exercice. Complétez le dialogue avec il est, elle est ou ce. S'il y a des mots que tu ne connais pas, demande-moi. Dis-moi si vous avez fini. Oui. Oh. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Convaincu, algo así. Convaincu, ajá. Convencido, ah. Literalmente, convencido. Pero en este caso la traducción sería, es una vegetariana convencida, sería como es una vegetariana firme. Es decir, que sigue al pie de la letra el hecho de ser vegetariana. ¿Eh? Ah, d'accord. Merci. De rien. Ok, Perla, la première conversation, s'il vous plaît. Oui. Qui est ce homme? Cet homme. Ah, cet homme, c'est Paul Ara. Il est un ami de Julie. Non, 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 non. Un ami. Un ami de Julie. No puede ser il est. C'est un ami. ¿Sí viste la explicación? Es que se corta mi internet. Sí, c'est un ami. Siempre que haya algo aquí, un artículo definido, indefinido o posesivo, no puedes usar il est. Il est, il est es cuando viene un adjetivo inmediatamente. Il est grand, él es alto. Il est petit, él es bajo. Il est mince, él es delgado. Pero si dice, él es un abogado, entonces tiene que ser c'est un avocat. Es un amigo, c'est tan ami. D'accord? D'accord. Continue. Qu'est-ce qu'il fait? Il est journaliste. Mm-hmm. C'est un journaliste très connu. Très connu. Très connu. Et cette femme, qui est? Qui est? Qui est? C'est la mère de Julie. Mm-hmm. Il est jeune. Qu'est-ce qu'elle fait? Hein, elle est jeune. Uh-huh. Et elle est pédiatre. Très bien. Elle est pédiatre. Merci. Ok, la deuxième conversation. Vicente? Oui, prof. Julie et Marie. Marie. Non, Marie. Non. Et...
Él es el profesor de yoga. Ah, de nuevo no se escuchó. Man, ¿no? ¿Me escuché? No. Se escucha cortado. Creo que es internet. Ok, Man, ¿no? Sí. ¿Ya me escuchó? Sí. No, ya no. Ok, well, ¿fini, Raimundo? ¿Qué va aquí, Raimundo, Magno, profesor? Él es profesor de yoga. Oui, él es budista. Oui, c'est un vegetarien. Convaincu. Et la Julie Brown là-bas, qui est-ce? C'est ma femme. Qui est? C'est ma femme. Merci, correct. Bien compris, les élèves? Vous avez bien compris les deux conversations? Oui. Question? Yo tengo una duda con la pronunciación de ¿qué? Vegetarian con van Q, ¿no es con van Su? ¿O suena como Q, la C? Con van Q porque no hay cedilla. Sí, con van Q. Ahí está. Ok. Solamente que hubiera cedilla. Oh, ya, ya. Si okay. No, es C. Acuérdense que C con A o U es K con Q. ¿Fue? Con Ban Q. Oui. ¿Otra cosa? Oui. Podría recordar que es la va. Tengo una pequeña idea, pero no sé. Ah, ya. ¿Nada allá. Más así allá? Ah, entonces. Sí, allá o allí. Ok. Over there. Merci, merci. ¿Otra cosa? Vale, que estoy. ¿Pues es cierto? ¿Ya quedó bien entendido cómo usar se y le, el? Oui. Y prof. Ok, j'espère que no se les olvide. Bon, on va continuar. Llamé. Ne dis pas jamais, ne dis pas jamais, parce que il y a des surprises avec le temps. Ok, bon. Je vais vous expliquer sur le livre de compréhension orale, une unité pure de voix, pure lieu de voix. Vamos a empezar la segunda parte de los audios. Acuérdense que este libro es a 1 a 2. Nos los vamos a acabar también. Oh. ¿Fue? El video que, bueno, perdón, el sábado subí un video de YouTube, ¿no? Es el de la página 32, 32 y 33. ¿Fue? Uh-huh. Ah, d'accord. Merci. De rien. Ok, attends-moi. Hicimos hasta la 45, ¿cierto? De comprensión oral. Nos saltamos las siguientes dos lecciones porque es de COT y COI. Nos vamos a saltar hasta que lo veamos con el otro libro. Vamos a hacer código y todavía no. Nos falta un ratito. Y vámonos a la 55, por favor. Les voy a dejar la de Future Post, que ya lo conocen, ya nada más para que practiquen la comprensión oral. Así que, ouvrez votre livre de comprensión oral a la page 55. Page 55, s'il vous plaît. Le Future Post. ¿Vos êtes ici? Oui. Oui. Ok, bon. Le futur proche, c'est super facile, tu déjà le connais. C'est le verbe aller au présent plus verbe à l'infinitif. Aller plus verbe à l'infinitif. Par exemple,
Je vais prendre une douche. Il va louer un studio. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, louer? Rentar. Rentar, très bien. Ok, bon. Place du pronom. Ahora, no hemos visto los pronombres, el cod y el coi, pero el lugar de los pronombres va, es antes del, de, del segundo verbo, antes del verbo en infinitivo. Por ejemplo, ils vont le voir, ellos van a verlo. No es como en español que ponemos aquello de lo que hablamos al final. Ellos van a verlo, nosotros lo ponemos al final, lo. Aquí lo tenemos que poner antes del verbo en infinitivo. Ils vont le voir. Ellos van a verlo, a él, o a esa cosa masculina, o a una persona. Nous allons laver. ¿Cuál sería la traducción? Nosotros vamos a lavarnos. Exacto, nosotros lo ponemos al final, nos. Pero aquí va antes. Nous allons nous laver. Nos vamos a lavar. ¿Ya? ¿Ya compré? Oui. Ok, bon. Voici, vous savez, le verbe peindre, el verbo peinar. Peindre, attends-moi. Oui. Je ne suis pas convaincu. O es pintar, attends-moi. Oui, se pinta. Oui, porque el otro es peigné. Es que me confundí por la GN. El otro es peigné. Este es peinar y este es pintar. Peindre. Peindre. Voici la prononciation. Répète pour moi. Je peins. Je peins. Je peins. Tu peins. Tu peins. Tu peins. Il peint. Il peint. Il peint. Il peint. Il peint. On peint. On peint. On peint. Nous peignons. Nous peignons. Nous peignons. Vous peignez. Vous peignez. Il peigne. Il peigne. Il peigne. El pan. Ok. Rappelez-vous que la G y la N se pronuncian ñ en español. Por eso es peñó, peñé, pañé. La GN es una ñ. Ok, es el verbo pintar que va a salir aquí en la lección. Otro verbo que se conjuga muy parecido a este, del tercer grupo obviamente, es éteindre. Éteindre es el verbo apagar. Apagar algo eléctrico o fuego. Éteindre. Par exemple, la nuit, nous éteignons la lumière. ¿Qué es que ça veut dire? En la noche, nosotros apagamos la luz. Exactement, la luz, la lumière. Éteignons. ¿Question ici? Jof, al final, en il y el, se dice como una A, ¿no? La I, il peigne. Peigne, oui, como al principio, je peins. Je peins, tu peins, il peint, peignot, peigné, aquí suena la E, y al final otra vez, il peigne. Es un parecido a una A, es el sonido nasal del francés. Je peins, pues es que es esto, esto hace sonido nasal, la E, la I, la N. Je peins, tu peins, il peint, no peignot, vous peignez, il peigne, aquí hay ñ, el peigne. ¿D'accord? Peigne. Oui, d'accord. Ok, vocabulario de la salle de bain. Vocabulario del baño. Le lavabo. La douche. La baignoire. Le miroir. Le lave-linge. Le sèche-linge. La brosse à dents. Le dentifrice. Le peigne. La brosse, le shampoing, le sèche-cheveux, la serviette et le savon. A ver, me van diciendo los significados si se lo saben. ¿Lavabo o c'est la même chose? ¿La douche? La ducha. Bueno. ¿La bañoire? La bañera. La bañera. La tina de baño. ¿Le miroir? El espejo. Le lave linge. Yo no sé. La lavadora. Lave linge. La lavadora. Ahora.
¿Uy? ¿Quién la pone su lavadora en el baño? ¿Qué es Lunch? Ah, creo que es línea, pero no estoy seguro. ¿Cómo? Es como ropa, ¿no? Algo así. Es ¿Opa? Otra manera de decir ropa. Oh, ah. ahora entiendo, lavar ropa. Ok. Pero la ropa junta, o sea, como cuando la lavamos que está toda junta, es decir, conjunto de ropa, esa es la definición. Ensemble de vêtements. Ensemble de vêtements. Y ya cuando vemos la ropa, por ejemplo, en las camisas o así en el armario, eso le decimos le vêtements, porque está la ropa, pero no está como toda, exacto, no está toda junta, ¿ok? C'est la différence. No me acordaba de esto. Ok. Le lave-linge, la lavadora. Le sèche-linge. La secadora. Y dice esa, está bien. La secadora. La brosse à dents. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Ah, antes, pero la secadora es la de la lavadora también, ¿eh? Le sèche-linge. O sea, es la secadora de ropa. ¿Ok? No es la del cabello. Uy. Esa está adelante. Cepillo. Oh, d'accord. Brosse à dents, cepillo de dientes. La dentrifice, le dentrifice. La pasta de dientes. Pasta dental. El dentrífico. Uh-huh. Pasta de dientes. Le paño. Peine. Oui. Brosse. El cepillo. Cepillo. Cepillo, exactamente. C'est différent. Le shampoing. El shampoo. El shampoo. Le sèche-cheveux. Secadora de cabello. La secadora. La secadora de cabello. La serviette. La toalla. La toalla. ¿Se acuerdan que esto tiene tres significados? ¿Qué es además de toalla? Servilleta, ¿no? Servilleta y... ¿Trapo? No. Pero creo una persona, ¿no? No. Portafolios. También es servilleta el portafolio. Tiene tres. Servilleta, portafolios y toalla. Mejor para... Que no vengan el examen. Selecciona la servilleta. ¿Sabón? Jabón, ¿no? Jabón. El jabón. Bueno. Les activités, igual. Me dicen ustedes, yo creo que ya las conocen. Prendre un bain. Tomar un baño. Tomar un baño. Prendre une douche. Tomar una ducha. Se laver les dents. Lavarse los dientes. ¿Se coiffer? Peinarse. Ok. A ver, aquí si se dan cuenta, hay muchas expresiones con prendre. Así que si no se lo saben todavía, les recuerdo que ese verbo tiene que estar memorizado. A ver, conjúguenlo. Je. Al oral. Je prends. Je prends, tu. Prends. Il, el, on. Prends. Prends. Ya sin la S. Nous. Nous prenons. Prenons. Vous. Prenons. Il, el. Pren. Très bien. Acuérdense que al final suena pren. Ok, aquí se los pongo de nuevo porque este es basiquísimo. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend. Suenan igual. Nous prenons, vous prenez, pero con una N nada más. Y al final, il prend, elle prend, con doble N. Avec du sen. Ok, memorisez-vous ce verbe. Et finalement, quelques expressions. Una expresión muy útil. Que ya conocen algunos por la canción de Alice. Je ne marre. ¿Tú sabes qué es que se dice je ne marre? No. No, no está Jorge hoy. Estoy harto. Estoy harto, estoy harto. Es súper usado, sobre todo porque los franceses tienen su carácter, ¿eh? Lo dicen muy seguido. Je ne marre. Cuando algo ya hicieron mucho, algo durante varias horas. Y se van, se dan un espacio, van a comer algo, van por un helado y ya regresan a trabajar. Se toman la pos, como ya les he contado. Se hacen su pos y toman la pos y ya regresan a hacer las cosas. Ellos no trabajan si están hartos, cansados o somnolientos. Se toman su espacio porque si no el trabajo no sale bien. Ok, langage familiar es el lenguaje coloquial y es muy, muy, muy útil. Y bueno, aquí tienen otra, estándar, una forma un poquito más, menos, que no suena tan coloquial, un poquito más neutra. Je ne assez. ¿Cómo la traduciría? Como tuve suficiente. Exactamente, ya tuve suficiente. Je ne assez.
también es como para decir estoy harto, pero suena un poquito más formal. ¿De acuerdo? Oui. De acuerdo. Igual es lo mismo, cuando ya te cansaste de algo, es je ne sais y te retiras. Ok. Bo. ¿Cómo dirían ella está harta? Elle est marre. Ok. Elle est marre, así. Así escuché yo, ¿eh? Elle est marre. Uh-huh. Vean la estructura de je ne sais pas. Exactamente. Elle est marre. Elle est marre. Usamos el pronombre on. El pronombre on, luego el verbo avoir y la expresión mar. Elena mar. O sea que la estructura sería on plus avoir plus mar. On y mar siempre van a ir. Ya lo que va a cambiar va a ser el sujeto que va a ir antes y con base en el sujeto la conjugación del verbo. ¿D'accord? Oui. D'accord. Ok. ¿Question? Pas de question, prof. Pas de question. Ok. Que por lo regular no lo van a usar para hablar de ella o de ellos, ¿sí? Por lo regular va a ser, es una expresión propia, ¿no? Je ne mag. Esa es la que siempre van a usar. A escuchar. Ok, les élèves. Alors, ça serait tout pour aujourd'hui. Comme de voir, je vais vous envoyer l'audio et vous devez répondre les pages. 5.4 y 5.5. ¿D'accord? Oui. D'accord. Oui. ¿Question? Pas de question. Pas de question, prof.